Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es martes 18 de abril de 2017 y cuando el reloj marca la 1:05, iniciamos con Amorín y así nuestra editorial. Ayer comentábamos en nuestra editorial sobre lo fundamental de utilizar los términos correctos. Organizaciones políticas son organizaciones políticas y grupos terroristas son grupos terroristas. Grupos tales como los que han venido actuando en algunos sectores de ciertas capitales en nuestro país. Esos mismos que queman todo a su paso, asesinan personas, profanan tumbas, destrozan bibliotecas y pare usted de contar. Quizás esto no parecería fuera de lo común en el ya conocido accionar de la derecha que intenta sembrar caos y terror en Venezuela. Quizás hasta la conjura y el proceso de cartelización de corporaciones mediáticas internacionales contra nuestro país y a favor del terrorismo sea también parte de esa bochornosa cotidianidad durante el tiempo que ha durado el gobierno revolucionario de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Pero como la atroz agenda contra Venezuela nunca nos deja de sorprender, en los últimos tiempos se ha evidenciado, mejor dicho, desatado, una feroz componenda de ciertos países que hoy pretenden dar lecciones de democracia a Venezuela, que se han convertido en propagadores de la distorsión sobre nuestra nación. Se han colocado como tarea derrotar al chavismo en Venezuela. Además, derrotar todo lo que signifique libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad en nuestra América. Han asumido el papel de los halcones en algunos casos y en otros, pues, han preferido autocalificarse como perritos simpáticos que están durmiendo en la alfombrita de Estados Unidos. Para no olvidar los créditos, siempre fundamentales en estos casos, tal asombrosa cita es autoría de Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú. La injerencia en los asuntos internos de nuestro país, de este grupete de gobiernos extranjeros, ha sido más que osada. Es irrespetuosa y violatoria de todo el concepto de soberanía e independencia. Han echado mano de cualquier artilugio sin sentido para violentar todos y cada uno de los acuerdos internacionales con el único propósito de intervenir en nuestro país. Y como ha sido obvio, la carcasa que han usado para todo esto es la ya pusilánime Organización de Estados Americanos. Y su no menos digno de tal calificativo, el secretario general Luis Almagro. Frente a todo este panorama, valdría la pena preguntar algunas cosas. Un gobierno llegado al poder vía golpe de Estado, como el de Temer en Brasil, ¿puede hablar de democracia? ¿Un gobierno de Macri en Argentina, plagado de huelgas y represión policial, tiene moral para opinar sobre Venezuela? ¿Es acaso un gobierno de Horacio Cartes en Paraguay apto para expresar preocupación por nuestro país? Cada una de estas preguntas podría ser replicada con países como Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México. Vaya usted, México, gobierno de Enrique Peña Nieto. Aún hoy nos preguntamos nosotros, ¿qué pasó con los 43 de Ayotzinapa? ¿O qué ha pasado con los más de 100 periodistas asesinados? Todo esto lo comento sin olvidar que hoy este grupete de gobiernos no apoya a partidos políticos de la oposición, no. Que la Organización de Estados Americanos no contribuye a la paz, en efecto no contribuye. Que el señor Almagro pretende dictar las políticas a seguir por parte del presidente Nicolás Maduro, no, no es nada de eso. Hoy este grupete de gobiernos, la Organización de Estados Americanos y su secretario general, se han dado a la tarea de aupar, apoyar y en algunos casos financiar a grupetes extremistas, a grupos terroristas en Venezuela, con el único propósito de derrotar con la violencia lo que nunca han podido conseguir por la democracia. Hoy estaremos conversando con Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín.
una con 15 minutos de la tarde. Ya vamos a conversar con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes, canciller. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por venir. Sabemos que su agenda es bastante compleja y más en estos tiempos, por ende el agradecimiento es mayor por habernos acompañado el día de hoy. Me parecería, quisiera empezar de una vez con materia, y materia que fue noticia ayer, un comunicado, lo estoy leyendo desde la Cancillería de Colombia, además firmado por 11 países, comunicado conjunto de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay, pidiendo, primero, indicando solidaridad y condolencias a los familiares de las personas que han fallecido en medio, pues, de estos actos que a lo personal hemos calificado de terroristas en las últimas semanas, pero además haciendo reiteramientos al gobierno venezolano. Su opinión como canciller de la República de Venezuela. Bueno, Jorge, esto forma parte de una política sistemática de un grupo de países que en nuestra región han formado una especie de, el presidente Maduro lo ha llamado el Tribunal de la Inquisición contra Venezuela. Sin que medie proceso alguno, Venezuela es condenada. Y estos gobiernos han venido desarrollando una política intervencionista en el seno de la Organización de los Estados Americanos y, por supuesto, también en otros espacios de agrupamiento regional. Pero allí hay que señalar, fíjate, no solamente se evidencia el doble estándar, que quiere decir la doble moral de muchos de estos gobiernos, al pretender señalar a Venezuela en aspectos cruciales de su vida democrática, sino también la violación que cometen de todas las leyes internacionales. Principios básicos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, que se refieren al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Eso quiere decir que tú no metas tus narices en otro país si a ti no te lo han pedido. Quiere significar también que se violenta el principio de autodeterminación de los pueblos. Todos los pueblos tienen derecho a darse su forma de gobierno, el que más le convenga, tienen derecho a darse su forma de desarrollo social, cultural, político. Y estos principios están permanentemente violentados por este grupo de gobiernos que no reconocen, hay que decirlo así, es lastimoso, pero no reconocen que en Venezuela hay un gobierno legítimo y constitucional, no reconocen y pretenden socavar las bases del Estado de Derecho en Venezuela, y por eso ha tenido una respuesta contundente por parte del gobierno venezolano, por parte del gobierno del presidente Maduro, en rechazar y protestar ese tipo de postura. ¿Por qué además señalamos que hay una doble posición y hay una selectividad política para hacer señalamientos sobre otros países? Oye, porque en esa lista de gobierno hay muchos, yo diría casi que la mayoría, que no tienen moral para referirse a Venezuela, no tienen moral para hablar sobre la democracia de nuestro país, no tienen moral para hablar del vigoroso sistema de derechos humanos inclusivo que existe en Venezuela, no tienen moral para hablar de respeto a la integridad física, a la integridad humana, no tienen moral para hablar de acceso a la democracia. Venezuela es, de todos esos grupos de países que están señalados allí, Venezuela es el único que puede hoy exhibir al mundo entero una democracia participativa y protagónica, por decirte lo menos, ni hablar en materia de derechos humanos. Cuando nosotros visibilizamos las realidades de otros países, no queda más sino decir, bueno, hay una doble posición, y además lo más, yo diría, preocupante es el doble estándar para señalar y condenar a la violencia. Siempre hemos dicho, no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo, no hay violencia buena ni violencia mala, se debe condenar, y Venezuela es eso, en eso es muy firme en su posición frente al terrorismo, frente a la violencia, condenándola sin ningún tipo de contemplación. Pero aquí, cuando se trata de derrocar gobiernos que no son afines a sus principios políticos e ideológicos, bueno, la violencia resulta buena. Nosotros no hemos visto desde este gobierno que se condene la violencia que ha causado la oposición venezolana, que militan, vamos a decirlo así. Si existiese un partido, bueno, los agruparía todos, incluidos estos gobiernos con la oposición venezolana, que lo único que pretenden es el derrocamiento del gobierno constitucional, pretenden desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela. Entre ese grupo de países hay un gobierno de facto, como el de Brasil, donde le dieron un golpe de Estado, desconociendo la voluntad de más de 54 millones de brasileros y brasileras.
Entonces, el señor Temer, ayer decía el señor Temer, incluso revelaba que el hecho de que sacaran a través de un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff fue un acto de venganza. De nada más que además hoy un gobierno, no solamente que es un gobierno de facto, que llegó allí a través de un golpe de Estado, sino que también es un gobierno que la mayoría de sus integrantes está incurso en delitos de corrupción, conocidos ya mundialmente, públicamente. Ya abiertamente el señor Temer dice que él no va a sacar de su gabinete a los ministros que están incurso en investigación de corrupción grave en Brasil. Bueno, tendría que autodestituirse él, empezando por él. De tal forma que no podemos aceptar este tipo de posiciones, no podemos aceptar este tipo de violaciones sistemáticas a las leyes internacionales que lo único que procuran es la intervención de Venezuela. Es realmente inaceptable y como tal lo rechazamos y lo protestamos. Es muy firme nuestra posición y hemos llamado también a la reflexión, que se reflexione, porque ellos están apoyando procesos de desestabilización en Venezuela. ¿Por qué no condenan la violencia o la oposición venezolana? ¿Por qué no condenan a todos esos líderes opositores que reciben, que los han recibido en sus países en alfombra roja, pero no condenan la violencia que abiertamente en Venezuela están promoviendo, causando daños al país, causándole terror a la población? ¿Por qué no condenan ese tipo de actos violentos? Podríamos decir, canciller, que la intención de ellos es, utilizando el término de la canciller de Argentina, Susana Malcorra, tutelar. Bueno, esas son sus aspiraciones, pero eso jamás va a ocurrir. Aquí el pueblo de Venezuela tiene que remontarse a su historia. Yo digo que es un poco también de ignorancia, de desconocer nuestra historia. No solamente esos gobiernos que pretenden la intervención de nuestro país, que pretenden un tutelaje de Venezuela. Así lo reconoció expresamente, además, el embajador de Argentina en la OEA en su discurso, cuando dijo que ella lo había dicho en una declaración ante los medios. Bueno, es un dicho del canciller de ese país, donde abiertamente violenta las normas internacionales. A Dios gracias, esa señora no ganó la postulación para ser secretaria general de las Naciones Unidas, porque lo que ha evidenciado con su comportamiento es un permanente desconocimiento de las leyes, donde llega es a violentar las normas, donde llega es a desconocer los tratados internacionales. Es una cosa realmente grosera y bárbara lo que se evidencia. Ahora, el tutelaje pretendido, eso jamás va a ocurrir. Nosotros en todos los espacios internacionales que hemos dado la batalla, hemos salido victoriosos. Pero hemos salido victoriosos. ¿Por qué? Porque nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón jurídica y sobre todo nos asiste, Jorge, la voluntad del pueblo de Venezuela, que jamás se va a dejar intervenir, jamás va a dejar que gobiernos extranjeros tutelen el devenir y su porvenir, ni tampoco va a dejar que un grupo de gobiernos, y hay que decirlo así, de la derecha abiertamente, que promulgan un proyecto, la retoma neoliberal de nuestra región, vengan a dictarle al pueblo de Venezuela qué es lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Canciller, tengo que irme a una pausa. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre la Organización de Estados Americanos. Los países que aparecen aquí son miembros de la Organización de Estados Americanos en este comunicado, pero además sobre los reiterados ataques y expresiones en contra del gobierno venezolano de quien hoy es su secretario general, el señor Luis Almagro. Es la 1:23. Nosotros vamos a una pausa. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de comentarios y preguntas con la etiqueta numeral Canciller con Amorín. Nuestras cuentas en Twitter son arroba Jorge Amorín, iguales en Instagram, de Venezolana de Televisión, arroba BTV Canal 8 en Twitter e Instagram. ¿Su cuenta de Twitter, Canciller? De Rodríguez Ben. De Rodríguez Ben. Vamos a una pausa y a regreso venimos con más. Continúa con Amorín. Es la 1:27 de la tarde. Seguimos conversando con la canciller Delcy Rodríguez. Canciller, le dejábamos un tema en el aire. La Organización de Estados Americanos. A nivel personal nunca ha sido una gran organización al servicio de nuestra América, pero los últimos tiempos ha venido convirtiéndose en un paladín en ese ataque duro contra Venezuela. ¿Qué opinar al día de hoy de esa organización? Lastimosamente la OEA lo que ha mostrado en la historia de su fundación
Bueno, es un penoso expediente de intervencionismo, de apoyo a golpes de Estado, de apoyo de invasiones militares a países hermanos de nuestra región. Y lamentándolo mucho, el señor Luis Almagro, su actual secretario, ha reeditado ese penoso expediente. Ha desacreditado mucho más a la organización. Pero también habría que decir que la región no es la misma. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el año 1962, año en que se excluye a Cuba de la organización, no es la misma organización en cuanto a la composición regional y de sus países, no es la misma dinámica que existe al día de hoy. Nosotros hoy hemos visto posiciones muy valientes, posiciones muy dignas, incluso de países que no tienen las posibilidades de desarrollo, como nuestro hermano pueblo de Haití, que han tenido y han mantenido posiciones honrosas, dignas en el seno de la Organización de Estados Americanos, el Caribe en general. Son unas posiciones donde ya no son el Ministerio de las Colonias, o como lo llamó el comandante Fidel Castro, el cónclave inmoral. Y ese cónclave inmoral que hoy se reedita con un grupo de países minoritarios que no han logrado la mayoría en el seno de la OEA, pretende condenar a Venezuela. Este cónclave inmoral se ha convertido en el Tribunal de Inquisición de Venezuela. Pero hay que cerrarlo, no han podido. Lo que se vivió el día 3 de abril en el seno de la OEA fue uno de los actos más vergonzosos en la historia de esta organización. Tuvieron que recurrir a trampas, a mampuestos. Bueno, dieron un golpe de Estado en la OEA. Llegaron los vientos golpistas desde el sur. Llegó también con la canciller de Argentina, por cierto. Y llegaron esos vientos golpistas a vulnerar todo el sistema y la institucionalidad de la organización. Además, que ya se denotaban sus representantes una desesperación increíble. Absolutamente. Cuando tú ves la intervención del representante de México, que hay que señalarlo, es una vergüenza para América Latina la posición de México. Cuando veas la intervención de Canadá, bueno, el norte poderoso, los países hegemón de nuestra región, tú allí te das cuenta que la desesperación que ellos tienen por la intervención de Venezuela los ha llevado a unos límites de la inmoralidad. Porque cuando tú ves que tratan de trampear una votación, una suma, una resta, que es evidente para todo el mundo, además, ese día no hubo mayoría. Mayoría en la organización se refiere a 18 votos. Ellos alcanzaron 17 votos, no alcanzaron los 18. Y pretendieron vender un fracasado, y yo digo también un fraudulento consenso, para dar la imagen de que se había aplicado la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Eso no ocurrió. Lo que en realidad ocurrió, te repito, fue el golpe de Estado, fue la vulneración de todos los que... Fue una vergüenza ver cómo de un solo plumazo sacaron al presidente del Consejo Permanente, que le corresponde a Bolivia. Sacaron también al vicepresidente del Consejo Permanente, que le corresponde a Haití. Y como no atendieron sus pretensiones y sus pedidos, incluso de forma grosera, pues esto no se ha dicho, pero en los pasillos y en las reuniones privadas que se sostuvieron, una canciller allí le salió con una grosería al representante de Bolivia, donde incluso le dice, haz lo que te dé la gana. Como no se atendieron sus pretensiones, que eran completamente injerencistas y violatorias de la normativa de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ellos decidieron recurrir al Consejo Permanente de facto. Y fue uno de verdad, uno de los hechos más bochornosos que hemos visto en los últimos tiempos en la Organización de Estados Americanos. Venezuela hizo una comparación entre sus mecanismos de unión, de cooperación como Petrocaribe, ALBA, resultados concretos en materia de bienestar y desarrollo para los pueblos y lo que ha hecho la OEA. El expediente de la OEA, ¿cuál ha sido? El apoyo a invasiones como a Granada, como a República Dominicana, como a Panamá, el apoyo expreso, el apoyo a golpes de Estado. Ese ha sido el expediente que ha mostrado la OEA en beneficio de los pueblos. Pero cuando tú te vas a lo concreto, ¿cuáles son los proyectos de cooperación? ¿Cuáles son los proyectos de solidaridad que ha brindado la OEA a nuestra región? Te encuentras que, lamentándolo mucho, es un expediente intervencionista, es un expediente que instrumentaliza los intereses del país hegemón de la región, que en última instancia utiliza esta organización o pretende utilizar esta organización para doblar la voluntad de aquellos países que no se convierten a sus designios y que no se convierten a la voracidad por sus recursos naturales, pero que muchísimo menos se convierten a su modelo político ideológico. Lo que existe en el seno de la OEA es la misma contradicción histórica desde su inicio. El monroísmo versus el bolivarianismo. Y nosotros, sin duda alguna, representamos, estamos en la vanguardia del proyecto de Simón Bolívar, estamos a la vanguardia del proyecto de la patria grande, y por eso Venezuela se convierte en un
en la joya de la corona que debe tomarse por asalto de cualquier forma. Esa es la desesperación que ellos han evidenciado. Pero ahí hay países que han mantenido posiciones dignas, posiciones de honra, posiciones institucionales, donde, bueno, dicen, no, eso sencillamente no se puede hacer porque eso vulnera las normas que están en esta organización, eso vulnera los principios y los fundamentos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ese es el muro con el que se ha encontrado esta corriente monroísta que lo único que pretende es instrumentalizar el servicio de estos países a los intereses hegemónicos. Es lo que está ocurriendo en el seno de la OEA. Canciller, yo el otro día veía, me puse a revisar asambleas dentro de la Organización de Estados Americanos cuando era insulsa el secretario general. Y cuando hacía las comparaciones con lo que es hoy Luis Almagro, yo terminaba casi extrañando las ambigüedades del señor Insulza respecto a los ataques despiadados y atroces en los que ha caído el secretario Luis Almagro. ¿En qué se ha convertido Luis Almagro para Venezuela? Fíjate, sabemos de opiniones, se nos han acercado exsecretarios generales de su organización manifestando su asombro frente a la vulgaridad que representa el ejercicio en las funciones el señor Luis Almagro. Lo hemos demostrado con cifras, con pruebas en mano. Su actuación no es la actuación de un funcionario imparcial. Él es un funcionario parcializado. ¿Parcializado ante qué? Ante un guión de intervención que pretende el injerencismo en Venezuela, que pretende socavar la soberanía de Venezuela, que pretende dar al traste con el Estado de Derecho en Venezuela, pero también está dando al traste con el Estado de Derecho internacional, porque violenta todas las normas que regulan su funcionamiento. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos tiene unas normas que regulan su funcionamiento. Y es por eso muy importante la resolución que Venezuela logró, hay que señalarlo como una victoria de la diplomacia bolivariana de paz, en la última Asamblea General que se realizó en República Dominicana, donde ahí sí teníamos la mayoría, 19 votos, votaron a favor de que se analice la actuación del secretario general, que se analice la actuación si es conforme o no a las normas de la organización, porque sabemos, estos 19 estados manifestamos nuestra preocupación, profunda preocupación por la vulneración de las normas que reiteradamente y diariamente, hay que decirlo así, de forma obsesiva, porque no tiene otro nombre, cuando tú revisas la cuenta Twitter de este señor te das cuenta que hay una obsesión hacia Venezuela, pero realmente su obsesión no es por enfermedad mental, que también podría también serlo, podría ser un rasgo, sino su obsesión es por cumplir el mandato, bueno, que sus amos imperiales le han dicho y le han dictado. Tiene que cumplir con ese mandato. Cuando tú analizas los dos adefesios señalados como informes sobre Venezuela que realizó este señor, te das cuenta que el plan para Venezuela no es ya ni siquiera derrocar al presidente Maduro. Es un plan que contempla un proceso de intervención y tutelaje, como bien lo señaló la canciller argentina. Ellos tratan de desmarcarse de la actuación desmedida del secretario general, pero realmente hay una actuación en conjunción. Uno en una posición extrema y otro en su posición, digamos, que tratan de edulcorarla, pero que siguen siendo posiciones igual intervencionistas, injerencistas, violatorias del derecho internacional. Allí tú te das cuenta que el proyecto que hay para Venezuela es no derrocar al presidente Maduro, sino la intervención, el tutelaje permanente que impida que Venezuela siga desarrollando su proyecto de patria grande, que Venezuela desarrolle su proyecto bolivariano para Venezuela, pero también lo que significa como referente ideológico y como proyecto histórico para nuestra región. Canciller, voy a ir a otra pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos, porque es la mayor parte de las preguntas que hemos recibido a través de la etiqueta numeral Canciller con Amorín, ¿por qué Venezuela, frente a esa realidad, aún sigue en la Organización de Estados Americanos? Con esa pregunta nos vamos a la pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la 1:41 minutos. Seguimos conversando con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Canciller, dejábamos un tema en el aire que además es la mayor parte de las preguntas que nos llegan a la etiqueta numeral Canciller con Amorín. Frente a la realidad de la Organización de Estados Americanos y su secretario general,
porque Venezuela no decide pues retirarse de esta organización. Fíjate, el presidente Maduro ha llamado un debate nacional y también internacional sobre la pertinencia de pertenecer a esta organización. Pero el pueblo de Venezuela tiene que estar claro en algo. El plan de la patria contempla los ejes geopolíticos sobre los cuales se basa la diplomacia bolivariana de paz. Sin duda alguna, poca coincidencia hay con este proyecto monroísta expresado institucionalmente en la OEA. Y por eso el presidente Maduro ha llamado a este debate, a que el pueblo de Venezuela sepa la verdad, sepa lo que ocurre, y del pueblo de Venezuela, del seno y del alma del pueblo de Venezuela, surja la propuesta al presidente sobre qué hacer. Pero más allá de eso, es importante señalar que Venezuela va a dar la batalla en cualquier espacio. Indistintamente estemos o no estemos dentro de la OEA, Venezuela va a defender, y el gobierno de Venezuela y el presidente Maduro va a defender los derechos legítimos y soberanos de Venezuela en cualquier espacio donde nos encontremos. Indistintamente si es coincidente o no a nuestro proyecto histórico, a nuestro proyecto político, a nuestro proyecto ideológico, Venezuela y su gobierno y su revolución darán la batalla donde tenga que darse. Y si la batalla está planteada en el seno de la OEA, bueno, en ese espacio nosotros sin duda alguna la daremos con la fuerza de nuestra alma y con toda nuestra conciencia y nuestro amor por la patria. La Carta Democrática, canciller, ha sido mencionada y pedida casi de manera histérica por sectores políticos en Venezuela, por el propio secretario general Almagro, pero también por un grupo de expresidentes que se reúnen en algo que se llama IDEA o Grupo IDEA. El nombre es algo así como Iniciativa Democrática para España y las Américas. Además, un grupo que está financiado por Nelson Messerhane, prófugo de la justicia venezolana. Esto es yo diría que es una organización fantoche, ¿no? De fantoche. Además que muchos de sus expresidentes incursos actualmente en procesos judiciales por comisión de delitos de corrupción. Sí. Es una vergüenza, en realidad es una vergüenza. Cuando tú ves las expresiones, tú te das cuenta, bueno, primero que son personas sin duda alguna sin empleo, como muchas veces nos han llamado el Club de los Vagos. Pero más allá de si tienen empleo o no, es la utilización productiva del tiempo y en el respeto que se merecen los países. Ahí tú te das cuenta que esas personas no merecían seguir siendo jefe de Estado y por eso pues forman parte de este club. Sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, tú has usado la frase correcta, es una histeria. Es una histeria colectiva que ha sido promovida por este grupo que pretende la intervención de Venezuela, porque la aplicación realmente de la Carta Democrática siempre lo hemos demostrado y lo hemos dicho, conforme a lo que está contemplado en el articulado de la Carta, el legitimado activo, es decir, ¿quién puede pedir la aplicación de la Carta? Es el gobierno de Venezuela. Cuando se ve amenazado el orden constitucional de su país, cuando sientes que te van a dar un golpe de Estado o te dieron un golpe de Estado, tú pides a la organización que se activen los mecanismos diplomáticos y políticos contemplados en la Carta para la restitución del orden y del hilo constitucional. Aquí pues estamos en el mundo al revés. Obviamente el gobierno de Venezuela es víctima de intenciones golpistas, es víctima de planes de desestabilización para derrocar a su gobierno. Y en última instancia, habría que decirlo, los mecanismos que se activan, bueno, son los mecanismos diplomáticos que tendrá que decir el gobierno soberano de Venezuela si acepta o no la intermediación de estos mecanismos de negociación diplomática y de negociación política. Es por eso que, sin duda alguna, forma parte de la histeria de este grupo de países desesperados por la intervención y el tutelaje de Venezuela, que amenazan con la aplicación de la Carta, cuando realmente quien puede pedir la aplicación de la Carta es el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, como ocurrió en el año 2002, cuando se dio el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Bueno, esa era una ocasión para la aplicación de la Carta, porque se dio un golpe de Estado contra un gobierno. Hay que recordarlo, porque la derecha opositora en Venezuela es una derecha con rasgos fascistas, sin duda, pero es también una derecha apátrida, lo ha demostrado históricamente. Cuando ejercieron el poder en Venezuela, lo hicieron para entregar los intereses, los recursos de Venezuela a los poderes imperiales. Pero además de eso, tú te das cuenta que esa derecha que pretende y promueve la intervención de nuestro país, no solamente pretende la intervención, promueve la violencia a lo interno de nuestra patria con el único fin de justificar la intervención. Y esa derecha no está legitimada, no es parte. Aquí las relaciones internacionales se dan entre los gobiernos.
Las relaciones entre un país y otro es a través de los gobiernos. Venezuela no es un régimen parlamentario, es un régimen presidencialista. Corresponde al jefe de Estado, que a su vez es jefe de gobierno, ejercer la conducción de las relaciones internacionales. Y por ello, que estos gobiernos, este grupo de gobiernos, que hoy promueven la intervención y la desestabilización en nuestro país, están vulnerando toda la normativa internacional, porque están desconociendo su interlocutor. Su par es el gobierno de Venezuela, no es el presidente de una asamblea nacional, ni un partido extremista como lo es Voluntad Popular, quien es, tiene su representante mayor en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Es el gobierno de Venezuela, así está contemplado en la Carta de la OEA, así está contemplado en la Carta Democrática Interamericana y en el sistema interamericano. ¿Quiénes conforman el sistema interamericano? Los gobiernos de nuestra región, los gobiernos. Y el gobierno de Venezuela, que es el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, que preside el presidente Nicolás Maduro Moro. Canciller, en la Organización de Estados Americanos, porque normalmente la OEA es noticia cada vez que se habla de Venezuela, pero en algún momento se ha discutido, por ejemplo, la preocupación por la violencia en Paraguay, lo que vimos hace algunas semanas, o se ha discutido, por ejemplo, el tema del muro entre Estados Unidos y México propuesto por el presidente de los Estados Unidos. ¿Ese tipo de temas que realmente afectan a la región nuestroamericana se discuten dentro de la OEA? Fíjate, nosotros enviamos, respetuosos como somos, comunicación a 5 misiones diplomáticas. Una, a México. ¿Para qué? Planteando un consejo permanente en el seno de la OEA para discutir la situación de los migrantes en los Estados Unidos y la discusión de la construcción del muro entre los Estados Unidos y México. Silencio absoluto. Enviamos también comunicación a la misión permanente de Colombia en la OEA para que se realice un consejo permanente a fin de discutir el desarrollo de los acuerdos de paz en Colombia. Silencio absoluto. Hemos enviado también comunicaciones para hacer consejos permanentes relativos a cambio climático, que afecta a los hermanos, los pequeños países insulares del Caribe, los afecta directamente. Es decir, Venezuela ha promovido un conjunto de iniciativas para abordar temáticas que afectan directamente a los pueblos de nuestra región. Enviamos comunicación también a la misión permanente de Perú para realizar un consejo permanente donde se abordara la situación del pueblo peruano en ocasión de las lluvias terribles que afectaron este país, que dejaron más de 100.000 personas sin vivienda, que causaron estragos, muerte, y hemos tenido cero respuesta. De tal forma que es indudable que hay una posición de doble estándar, hay lo que se llama la doble moral. Bueno, en los términos internacionales se habla del doble estándar, de la parcialización política, de la selectividad política, eso lo hablamos al inicio. No condenan la violencia que ejerce la dirigencia opositora en Venezuela, promoviendo destrozos, promoviendo sufrimiento, promoviendo terror y angustia en la población, y llaman entonces a que no se reprima en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad ciudadana. Pero en Venezuela no se ha reprimido, en Venezuela se ha contenido la violencia. Sin embargo, tú ves que las manifestaciones públicas que se dan en Argentina contra el señor Macri, que se dan en Brasil contra el gobierno de facto, que son manifestaciones realmente pacíficas, que no tienen las características de la violencia extremista que hemos visto estos últimos días, al igual que en el año 2014 en Venezuela, son reprimidas violentamente. Allí sí se está violando realmente el derecho a la manifestación pacífica, se está violando la libertad de expresión, se está violando el derecho que tiene el pueblo de esos países a ejercer contradicción con las políticas neoliberales que le están arrebatando sus conquistas socioeconómicas. Hay un doble estándar entonces, porque Venezuela, que su fuerza pública lo que ha hecho es contener, proteger a la ciudadanía, proteger que a los ciudadanos no le violenten sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, bueno, entonces ellos pretenden decir que hay represión. Absolutamente mentira. Ese guión es un guión fracasado en nuestro país. Por eso nosotros tenemos absoluta certeza de que este nuevo guión de intervención para Venezuela va a fracasar. Es un guión que no contiene un proyecto histórico en sí ni para sí. Es un guión servil a los intereses cipayos del imperio y sus ejecutores acá, pues sin ningún tipo de, ni siquiera de respeto por sí mismo en su condición política, por lo que tú ves en la dirigencia opositora, pues lo ejecutan sin ningún tipo de vergüenza ni moral.
Ese doble estándar, canciller, se repite también en la mayor parte de las grandes corporaciones mediáticas a nivel internacional. Esa cartelización mediática contra Venezuela ha ocultado pronunciamientos a favor de nuestro país, como por ejemplo el de CELAC o el de ALBA. ¿Cómo ha recibido Venezuela ese apoyo internacional más allá de lo que dicen 11 o 12 países en la Organización de Estados Americanos? Fíjate, ahorita que tú tocas el tema de las corporaciones mediáticas, es una tendencia mundial donde las corporaciones mediáticas, al igual que el poder financiero, se han constituido, además que están profundamente imbricados, se han constituido en poderes fácticos al margen del sistema multilateral de las naciones, donde los países conviven con reglas ya predeterminadas de actuación, que como bien dijimos al inicio, están sistemáticamente violentadas por este grupo de países intervencionistas sobre Venezuela. Ahora bien, estos poderes fácticos que hoy gobiernan y pretenden gobernar el mundo sin duda alguna, porque hemos visto cómo procesos de intervención se han dado en otros países que han llegado al extremo de la ocupación militar, se dieron basados en campañas mediáticas, en la construcción de falsos positivos. Ese es lo que Venezuela ha venido rechazando periódicamente, sistemáticamente, diariamente, sobre la campaña y el bullying mediático que hay sobre nuestro país. Porque sabemos que las campañas mediáticas están dirigidas a validar a posterior unos falsos supuestos, unos falsos hechos que promuevan la intervención en Venezuela. Ahora, esos poderes fácticos trabajan, sin duda, en conjunción con gobiernos de la Corte que ya hablamos, gobiernos injerencistas, gobiernos que no respetan las reglas multilaterales para su actuación. Venezuela, en el marco de esta, digamos, agresión multiforme que hemos estado viviendo en los últimos años, Venezuela ha recibido la solidaridad de la mayoría de los países del mundo. Hemos tenido declaraciones del Movimiento de los Países No Alineados, del cual somos presidente en este momento. Son 120 países solidarizándose con nuestro gobierno, con nuestro país. Bueno, manifestaciones de la CELAC, del ALBA. Se mantiene en la posición porque prima la realidad. Y la realidad es que Venezuela ha tejido en el mundo entero relaciones de cooperación, relaciones de amistad, relaciones de unión. Como bien lo ha dicho el presidente y lo dijo ayer, frente a las milicias, frente al pueblo armado, ¿qué dijo el presidente? ¿Cuándo Venezuela ha lanzado una bomba nuclear sobre otro pueblo? Jamás. ¿Cuándo Venezuela ha invadido un país para apoderarse de sus recursos? Jamás. ¿Cuándo Venezuela ha sometido a otros pueblos para imponer su visión? Jamás. Y por eso el pueblo, los pueblos del mundo reconocen en Venezuela una posición coherente, una posición cónsona con los principios de no intervención, cónsona con el principio de respeto a la igualdad soberana de los estados. Venezuela no es un país sumiso. Venezuela es reconocida también internacionalmente en todos los formatos bilaterales y multilaterales por mantener posiciones dignas, por mantener posiciones firmes frente a lo que son sus postulados que están contenidos tanto en el Plan de la Patria, legado de nuestro comandante Chávez, como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Canciller, ya estamos en la parte final del programa, pero no quiero dejar de consultarle sobre mañana, 19 de abril. El presidente ha pedido a todo el pueblo venezolano que plene las calles de Caracas por la patria, por la paz. Nosotros hemos dicho que Venezuela tiene mañana una cita con la historia pacífica que siempre nos ha marcado como pueblo. Mañana, 19 de abril, ¿qué opina usted, ya no como canciller, sino como venezolana? Mañana el pueblo de Venezuela va a marcar una nueva página de su historia independentista. Se cumplen 207 años de la Declaración de Independencia. Se cumplen cuatro años, vamos a conmemorar cuatro años de la juramentación del primer presidente chavista, del presidente trabajador, del presidente Nicolás. Fue juramentado hace cuatro años como un hijo de Chávez, primer presidente de Venezuela. Y se cumple también y se va a cumplir una jornada histórica en defensa de la independencia, en defensa de la soberanía de Venezuela. El pueblo de Venezuela mañana va a dar una lección histórica, no tengo duda de ello, va a dar una lección histórica, no solamente a las fuerzas locales cipayas que promueven la intervención de Venezuela, sino también a los poderes imperiales que hoy pretenden meter sus narices donde nadie los ha llamado y pretenden la intervención y el tutelaje de nuestra patria. Eso jamás va a ocurrir. Nosotros hemos venido propinando contundentes derrotas a las fuerzas imperiales en los espacios internacionales y también a nivel nacional. El pueblo de Venezuela dará la mayor victoria, la más contundente de todas, que marcaremos mañana 19 de abril. Canciller, desde ese mismo pueblo,
sin tendencias políticas, es decir, tanto chavistas, opositores, los que se califican como independientes, un 87% aspira la paz y está en contra de las actuaciones terroristas. ¿Qué le dice usted a ellos? Ya los chavistas pues han tenido la voz directa del gobierno revolucionario siempre en las actuaciones en torno a la paz. Pero a esa gran mayoría de que están dentro de la oposición, que no están con la violencia, y a ese grupo de independientes que tampoco están con la violencia, ¿qué llamado les hace usted? Es un llamado justamente a la defensa de la paz. No podemos permitir que un grupo minoritario de violentos arrebate el derecho al futuro de Venezuela. No podemos permitir que un grupo de extremistas fascistas arrebate la paz de nuestro país. El pueblo de Venezuela es un pueblo de paz. Es un pueblo que quiere trabajar, es un pueblo que quiere superar las agresiones que artificiosamente le han impuesto a nuestra patria. Y en nombre del pueblo, no solamente del pueblo chavista, sino del pueblo de Venezuela, nosotros sabemos que se marcará una nueva página en la historia independentista de Venezuela, porque mayoritariamente el pueblo venezolano va a rechazar esas voces injerencistas que a través de la violencia pretenden imponer órdenes superiores de sus amos imperiales en nuestra patria. Eso no va a ocurrir. Y el pueblo de Venezuela, el que tú llamas, el chavista, el opositor que rechaza la violencia, y el independiente, saldrán con una sola bandera, que es la bandera de Venezuela, país independiente y soberano de nuestra patria, nuestra gran patria suramericana. Muchas gracias, canciller. De verdad, un placer contar con usted el día de hoy. Ya nosotros nos despedimos de este martes 18 de abril. Llamándote mañana a esa cita histórica, tal como la calificó la canciller, ese encuentro con la paz de todos los sectores del país. Mañana, 19 de abril. Nosotros, por hoy, nos despedimos, recordándote, como siempre, que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente noble, de gente trabajadora. Que las minorías, esos traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere.